2,5 hectáreas están disponibles para la venta a 1 kilómetro de la vía Villavicencio-Yopal. Este es el municipio de Agua Azul, este es el sector que se conoce como el Mordisco. Aquí montaron una gasolinera nueva, detrás de esta gasolinera hay un molino. Dando la vuelta, por decirlo así, detrás del molino están las 2,5 hectáreas objeto de la venta. Quiero explicarles muy bien cómo se llega, porque tiene dos entradas. Para las personas que están en otra parte del país, entonces les va a ser muy fácil de pronto ubicarse en cuanto a las entradas, y también quiero que se den cuenta de pronto un poco de lo que es el entorno que rodea aquí este predio de las 2,5 hectáreas. 2,5 hectáreas que tienen escritura totalmente desenglobada, paz y salvo de impuestos al día, todo. Es un sector muy bueno para que ustedes puedan hacer aquí su cabaña, su cabaza de descanso, para que de pronto hasta hagan una parcelación, porque al frente de estas 2,5 hectáreas hicieron una parcelación. Aquí están las 2,5 hectáreas, todo plano. Se vende, es un terreno sin vivienda. A continuación los dejaré con los videos de cómo llegar exactamente aquí a estas 2,5 hectáreas. Esta es una de las vías de entrada hacia el predio de las 2,5 hectáreas. Hacia allí tenemos la vía que viene de Yopal, pasa por Agua Azul y sigue aquí hacia Villavicencio. Recordemos que el predio está allí a 12 minutos del cruce que viene bajando de Bogotá, Tunja, Sogamoso, llega a Agua Azul y sigue hacia Villavicencio. Justamente aquí, frente al balneario Rancho Texas, entramos hacia el predio objeto de la venta. Esto es aquí una parcelación. El predio está allí, justo en ese molino, detrás de ese molino. Y entramos allí por el lado de aquella casa. Hacia allí está el predio. Esa es la vía que viene de Yopal. Va hacia Villavicencio. Y aquí justo al minimarket del Mordisco, por aquí es la entrada a Palo Solo, frente a esta gasolinera, nos desviamos y entramos hacia allí, hacia el predio de las 2,5 hectáreas. Aquí están las 2,5 hectáreas que se están vendiendo. Entonces el lindero es muy sencillamente que se van en línea recta por este palo que está aquí, en línea recta a pegar con la cerca del molino, y aquí se va en línea recta también a pegar arriba contra esa cerca, y se va en línea recta a pegar otra vez con la cerca del molino. La entrada que viene hacia allí es la entrada del balneario Rancho Texas. Entran aquí por el lado de esta casa y aquí llegan al predio. Ahora, la otra entrada es la entrada que viene allí, que la entrada es allí, el Mordisco. Ahí por frente de la gasolinera nueva, por frente de ese molino, ahí baja la pavimentada, dan la vueltica allá y
llegan aquí. Un kilómetro de la pavimentada acá, ahí hasta acá. Entonces, la llegada es muy sencillamente fácil por dos carreteras diferentes. Por allí y por aquí, por este otro lado, también aquí por el lado de la casa. Ahí es que dar una vuelta, por decirlo así, porque el predio aquí en línea recta estará por ahí, que se creería que a unos 300 metros de la pavimentada, en línea recta. Pero entonces las de entrada son por este lado, para tenerlo en cuenta. Todo planito, todo plano, con escritura desenglobada, con certificado de libertad y tradición, y en 85 millones de pesos. Muy buen precio. Compartan este video lo que más puedan para ver quién se queda con este predio.